¿Cuántos años tienes, abuelita? 104. Hola, y no remuestra. No remuestra por la buena vida. ¿Qué pasó el cielo? Eso es como ser viejo, tener como algo bailado y algo zapateado. Cuando yo nací, de 1924, para que ustedes puedan llevarla a control, ¿cuántos años hace? Porque yo me dicen, usted ya pasó de tantos años, pero como yo no sé leer ni escribir, entonces yo no tengo sino eso en la memoria mía, cuando nací, y tanto tiempo, ¿no? Entonces me sacan la cuenta y me dicen, sí, tiene tantos años. La que es puramente Guadalupe es mamá. Ah, no, mamá no tanto. Papá, él era... Ellos vivían en un campo que se llamaba La Esperanza. Pasaban años y años, ya yo no me daba una enfermedad, no. Yo tenía mucho cuidado cuando me venía el aguacero. Esos 3 días no me mojaba, mi mamá no me dejaba mojar ni la punta de los dedos. Me tibiaba la agüita para bañarme la boca, me tibiaba la agüita para bañarme las manos. En la venta, cuando, pues, como yo tuve, cuando estaba mamá de cocinera, yo estaba allá, cuando me había puesto a la escuela. Entre las esquinas, que ya digo, era con la señorita Lisa Ortiz, la profesora. Many people think of those that is their golden years. ¿Cuál hombre ha tenido un hijo? Y si a mí me dijo así, pero usted lo hizo, tampoco. Entonces, la criatura ya es hija de Dios, no de uno. Uno lo que es como fue San José con el niño Dios en la Virgen. Sí, pero ninguno llevó apellidos de los hijos que yo hice en las mujeres antes de casarme. No.
Después de casado, sí, hubo familia en la esposa, pero habían hijos naturales, hijas naturales que no. Ellos se fueron con la criatura y no. Los dos que hice, que fue un parecito de varones, fue la que ella no se fue con otro y me los dejó. Entonces yo se los llevé a mi mamá, que los acabo de criar, y ya me los crió. Pero otra que se fue con otra niña tampoco, no, se fue con, no había ningún arreglo, entonces se fue. Para pasar, por, digamos, para ir a Bogotá, pasar hoy, ¿no? En hoy va parte uno hacia la derecha. Ahí. Ya ni me acuerdo bien dónde es. Sí, ya se me olvida todo. Ese era God. Ese se llamaba Argelio Gómez Pérez. Y me dejó 6 hijos. 2 niños ya confirmados y una niña apenas bautizada. La niña se llamaba Marta Esperanza, chiquita. Porque yo no quedaba solo, la mujer se quedó ocupada con los 2 hijos, que la mujer pareció mejor estar con, a juntarse con el patrón donde vivíamos. ¿Y 年轻人都去上班去了，所以老人一般都在家里面。他们有空闲的时候呢，就出去玩一玩，然后到公园去走走啊，散散步啊，像这样。一般工作他们不工作，一般在家里。 Porque como Dios dijo, amados los unos a los otros como yo es amado, entonces uno debe estar por hacer el bien. Así, entonces uno es feliz, yo soy feliz y yo no tengo miedo a salir donde sea, porque a mí se me han presentado cosas terribles de matanza y todo eso, y los he parado y conmigo no han podido hacer nada. Que esté muy bien, yo deseo. Lo mismo le deseo. Feliz día, feliz noche y todo lo más agradable. Y que sea muy feliz y que esté muy contenta. Hay una frase más que brasileña y que en Brasil se usa, es latina, que dice "Ped aspera ad astra", si luchas alcanzarás las estrellas. Porque a veces la gente se queja de que sufre por ciertas situaciones, pero nunca hemos conseguido nada que valga la pena sin sacrificio.